Buenas noches, ¿cómo estamos, Eduardo? Buenas noches, bastante bien aquí, licenciado. Excelente, Sí, ya ¿qué listo. tal? Bien, bien, gracias a Dios también. Ya casi, casi descansando, ¿verdad? Ya casi, casi, ya 2 días más y a descansar. Así es, y a descansar, así es. Bueno, tenemos ya las 8 en punto para que podamos comenzar mientras se conectan sus demás compañeros. ¿Cómo sentimos si estuvimos en el ejercicio del día de ayer? El día de ayer no me pude unir, licenciado. Pasé ocupado con mi perrita, no pude Ah, sí, así es. meterme. Por eso es de que a veces les pido, de hecho, que conecten sus cámaras, porque ya los rostros uno los conoce, ¿verdad? Y ya, bueno, no veo el rostro de qué y comenzamos a ver los nombres. Y efectivamente. Sí. Estuvimos tratando acerca de los consolidados, ¿verdad? Los consolidados para una institución que quería conocer cuáles eran sus ventas en 5 años. Aparte de ello, 4 años los tenía registrados en la hoja que estaba trabajando en Excel y el último año lo tenía en otro libro. Entonces, estuvimos creando la consolidación, ¿verdad? Estuvimos analizando de dónde salían los datos. Utilizamos la función, la de datos, los precedentes, de dónde presiden los resultados, cuáles son las celdas que tienen que ver para el resultado que obtuvimos. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, este día vamos a hacer un pequeño refuerzo con un ejercicio diferente acerca de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, pero ya tenemos un ejercicio en especial para que lo vayamos a desarrollar. Okay. Me parece, licenciado. Bien. Creo que ya no tenemos a alguien más conectado. Luego se van a ir conectando, ¿verdad? Bien, ahí tenemos tablas y gráficos dinámicos. Bien, buenas noches, Jacqueline. Ahora tenemos otro ejercicio. El día de ayer observé que algunos tenían problemas con el audio. Lo importante es que estemos ya en la clase, ¿verdad? Y pedirles nuevamente activar sus cámaras. Bien, tenemos un ejercicio que vamos a trabajar. Este día me hubiese gustado que estuviéramos ya varios conectados porque para que comprendamos de qué se trata el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos dice que se desea crear un informe de la empresa XYZ que muestre el total de las ventas de sus 5 sucursales. Estos informes serán dados por estado civil, por sexo y por sucursales. Los registros que vamos a tratar van a ser por lo menos unos 22 registros, pueden ser menos, ¿verdad? Deben de analizar los campos que van a trabajar en la tabla dinámica y de hecho en la matriz principal. Y otro dato más importante es que deben de tomar en cuenta los campos ventas y comisiones, ¿verdad? Necesitan conocer las ventas y las comisiones. Después ustedes van a decidir cuáles son los campos que van a adicionar a este informe. Además, el informe debe de presentar el número de personas entre hombres y mujeres, indicando cuántos de ellos han generado en el presente año
más comisiones. Las comisiones andan por las ventas de $500 o más, anda una comisión del 3%, y de $1,500 en adelante anda una comisión del 5% de comisiones adicionadas a su salario, ¿de acuerdo? Así es de que así comenzamos. Fabricio, buenas noches. Jacqueline Guzmán, Irma, no sé si hasta ahí también. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos, Fabricio? Ya listos con todos los poderes. Así es, así tiene que ser, con todos los poderes. Buenas noches, decía Irma. Irma, buenas noches. Buenas noches. Bien, ahí tenemos este ejercicio, Irma. Fabricio y los demás pueden leer el ejercicio, pueden analizarlo y lo vamos a comenzar a crear. Hoy nos están dando más datos para la creación de nuestra tabla y gráfico dinámico. Pueden darse un momentito para leer el ejercicio y vamos a comenzar cuando ustedes decidan. Bien, ¿leyeron el ejercicio? ¿Ya, Irma? Ahorita, ya casi. Bueno. ¿Falta el tecito o el cafecito, Fabricio? No, hoy es soda. Hoy es soda. Hoy es soda. Bueno. Con esta calor, y ayer se vino el agua de repente, ¿verdad? Sí, llovió también en la madrugada, como un cuarto a las dos. Ah, sí, llovió también en la madrugada. Bueno, estamos listos. Ustedes me dicen cómo comenzamos a construir nuestra tabla. Bueno. ¿Cómo está? Bueno, en la hoja 4 pondría lo que es el estado civil. Bueno, sexo. Estado civil, ¿verdad? Ok. Sexo. Sexo. Ventas y comisiones. Ventas, comisiones. ¿Qué más? Ah, bueno, también tendríamos que poner el nombre, porque como nos pide poner hombres y mujeres. Así es. Vamos a ver qué más le pedí el ejercicio. La sucursal. Ok, sucursal. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más vamos a agregar? Nombre, estado civil. El promedio sería. Promedio. ¿Agregamos promedio? ¿Qué dicen? Veamos el enunciado. Bien, ahí lo tenemos.
las comisiones, que serían del 3 y el 5%. Sí, aquí estamos. Ah, ok. Ya tenemos las comisiones. ¿Qué más? ¿Qué más nos piden? ¿Solo eso? Pásame el mouse. Salario, creo que nos hace falta ahí. El salario, ¿verdad? Ajá, arriba de 500 y de 1500. Sí, excelente. Ok, vamos a ver. Thank you very much. Bien, ahí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a crearle su tabla. Vamos a quitar estas líneas. Que agregamos algunos registros, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, ¿qué más tenemos? Que eran 22 valores, si no me equivoco. Sí, teníamos 22 valores. Por cuestiones de tiempo, vamos a terminar aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Karen. Bien, aquí tenemos nombres. Nos pidieron 22 registros, así como dice Eduardo. Alexandra, ¿cómo estamos? Bien, ahí los tenemos ya. Ahora vamos con el estado civil. ¿Verdad? Podemos utilizar soltero. Casado, soltero. Felizmente casado, si no me van a pegar. No, no, si podemos agregarlo, porque no, mejor así, no va a ser que tenga problemas. Sí. ¿Verdad? Bien, vamos a ver, Eduardo, ¿soltero, Eduardo? Sí, sí, soltero. Bien, soltero. Vamos a utilizar. Es dos términos entre soltero para ambos sexos, ¿de acuerdo? Porque si no, nos estaría dando soltero, soltera. Soltero, soltero para ambos sexos, casado, casado. Bien. Veamos. Casado. En este caso, bien, podemos elegir las listas. ¿Se acuerdan las listas? ¿Verdad? Sí. Ok. Soltero. Y soltera. Bien. Ahí tenemos ya nuestra tablita. Ahora nos vamos al sexo, ¿verdad? Bien, ahí tenemos ya. Ahora nos vamos a las ventas. Vamos a marcarlo así.
Ahorita vamos a bajar el brillo. Ok, ahí estamos. Con el brillo. Ahora tenemos las ventas. Podemos decir estas cantidades. Bien, ahora díganme aquí cómo estamos con las comisiones. ¿Lo sacamos de una sola vez las comisiones? ¿Hola? A ver. Podríamos hacerlo usando la función, sí. Sí, es, así es, ¿verdad? Porque tenemos dos alternativas. Dígame, ¿cómo vamos a aplicar la función sí? Si es mayor. ¿Sí? Si es mayor a 500, que aplique el 3%. Acá, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Aquí viene lo bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ay, que se me hizo la tabla. Acuérdense de que solo habíamos utilizado, utilizamos números, utilizamos texto también. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar el valor verdadero? Sería de multiplicar las celdas que tenemos en D por el 0.3, bueno, por el 3%. Sería de 3. Sí, por el 3%. Sí, ¿verdad? Sí. Punto y coma. Otra vez la función sí. Otra vez la función sí. D3. D3. Mayor a 1500. Mayor a 1500. Punto y coma. Punto y coma. De 3 por 5%. Ajá. Punto y coma. Falso. Y cerrar los paréntesis, que y serían. Cerrar. Dos paréntesis. Bien. Ahí lo tenemos. Verifiquen ustedes si ese es el 3%. Me parece muy bien la aplicación de la función sí anidada. ¿Estamos bien con ese resultado? 16.29, el 3%. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Dígame. Vamos a copiar la fórmula en toda la columna. Vamos a copiarla. ¿Creen ustedes que vamos a necesitar? Ahí las tenemos, miren. Todo automático, ¿verdad? Uh-huh. Fácil. En vez de falso hay que ponerle cero. Podemos también, uh-huh. Así es, podemos hacerlo acá. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? La sucursal, cuales quieran, ¿verdad? ¿Les parece? Sí.
Bueno, ahí lo tenemos. Ahora vamos con los salarios. Los salarios igual, ¿verdad? Pueden ser lo que nosotros deseamos. Vamos a manejar, si es posible, el mismo salario para todos, ¿verdad? Eso no nos va a afectar en nada. Ahora vamos a ver si nos hace falta algo. Total de ingresos, que sería la comisión más el salario. Bien. Ahí lo tenemos, total ingreso. Vamos a ver. Oye, ¿cuál sería la fórmula aquí? Igual de 3 más de, a ver, G3 y G3. Sí. Aquí no necesitamos condicionantes, ¿o sí? ¿Hola? ¿Necesitamos o no necesitamos condicionantes? No. No, ¿verdad? Porque como tienen cero, sería, ¿cuáles son las que vamos a sumar? De 3. Fabricio, veamos bien ahí, ¿cuáles son las que vamos a sumar? De E y G3. E y G3, excelente. E3 más G3. ¿Estamos ahí, José? No nos escuchó, José. Vamos a ver. Copiamos esta fórmula. Ok, aquí lo tenemos. Ya saben ustedes que aplicar el formato a las celdas, pues es también importante hacerlo. Bien, Alexandra, ya la tenemos. Jacqueline, también ya tenemos la matriz. Y Vignerio, quiero escucharlos, a ver si estamos presentes, activos, o solamente activamos la cuenta, solo ingresamos. Blanca, Carmen. ¿Verdad? Bien. Bueno, ¿ahora qué sigue? Volvamos al enunciado. Nos vamos al enunciado. Vámonos al enunciado entonces. Ahí tenemos el enunciado. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien todos? Contar, bueno, pero eso sería... Ibis, ¿estamos bien? Alexandra. ¿Qué más hace falta? ¿Qué es lo que sigue ahorita? Según el enunciado, contar el número de personas entre hombres y mujeres. Vale, excelente. Dígame entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos poner... Hay hombres y abajo mujeres, y de ahí ocupar la fórmula contar sí. Contar sí. ¿La aplicamos ya o lo hacemos justamente con la tabla dinámica? Digan ustedes.
Acuérdense que la tabla dinámica, su objetivo es que usted puede actualizar los datos, puede cambiarlas en el momento que quiere y no tiene un patrón estándar, de decir qué datos son los que deben de ir como fila, qué datos deben de ir como columna o qué datos van a ir como filtro. Pero sí es importante reconocer que en la sección de valores vamos a aplicar campos de cálculo, ¿de acuerdo? Ahí sí. Bueno, dígame entonces, ¿qué seguimos? Ya tenemos. Se pudiera. Dígame. Perdón, licenciado. Sí, se pudiera hacer en la tabla dinámica, yo solo. En vale, la manera en la que se va a. Excelente. A poner los filtros y ordenarlos. Bien. La información nos va a dar eso. De la cantidad de mujeres, cantidad de hombres, ingresos. Excelente, lo vamos a ir haciendo por partes si gustan. Bueno, ya seleccioné mi tabla, la matriz que vamos a utilizar. ¿Qué le damos aquí? ¿Dónde nos vamos? Sería de ADO, no, también la de. Dígame, a insertar. ¿Sí? A insertar en una nueva hoja. Así es, insertar. Nueva hoja, ya lo tenemos. Bien, ahí tenemos ya aparecer nuestra. Análisis. ¿Qué sigue ahorita? Seleccionamos que esta, a ver, ¿cómo se llama? Seleccionamos qué campos irían en filtros, columnas, filas o valores. Excelente. Díganme entonces, según el enunciado, ¿cómo vamos a organizar nuestros campos? Pues nos pide comisiones, ventas y comisiones. ¿A dónde? ¿Dónde nos llevamos ventas y comisiones? En columnas. ¿En columnas nos llevamos ventas y comisiones? Ahí lo tenemos. Ahora. No creo que serían valores, ventas y comisiones. Vamos a ver, ustedes deciden. Ahí lo tenemos. Comisiones, suma de valores. ¿Qué sigue? Hola, ¿dónde están los demás participantes? Ustedes lo van a hacer según lo que les está pidiendo el ejercicio. Sexo, pudiéramos sexo. Ponerlo en. El sexo hay que poner. ¿En dónde agregamos sexo? Puede ser en filas. En filas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más agregamos ahí? Según el ejercicio, ¿qué nos pedía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a mover nuestros campos? Sucursal creo que iba en filtros, aunque quiero ver el enunciado nuevamente, licenciado, si se puede. Ahorita. El total de ventas de la sucursales iría en filtros. Sucursales en filtros. Vamos a ver qué más.
Todavía estamos leyendo, ¿verdad? Analizando. Sí, sucursales irían filtros y... ya solo nos queda contar el número de personas entre hombres y mujeres que han hecho más comisiones. Bueno, entonces nos vamos a la tabla. Correcto. Bien, aquí estamos en la tabla. Díganme. Llevamos, me decían que nos llevamos a quiénes, me dijo. Sucursal a filtro. A filtro. Ahí lo tenemos. Tenemos sucursal. Estamos con todas las sucursales. O solo con una en especial. Ahí lo tenemos. Vemos la sucursal. Veamos. Fíjense que estoy dándole clic. Ya con esta serían tres sucursales que estoy verificando. Para que después ustedes den su análisis, ¿verdad? Y ahora las vamos a elegir. Bueno, este es por sexo, no hay problema. Vamos con sucursales, todas. Ahí las tenemos. ¿Qué más sigue ahorita? Vamos a ver los demás, ¿dónde es que están en la clase? Según el ejercicio, ¿qué necesitamos? ¿Qué informe debemos de conocer? Jaime, José. De agregar el salario y el total de ingresos a valores también, licenciado. A valores, salario, total de ingresos. Ahí lo tenemos. Podemos modificar, por ejemplo, esta parte de los campos. Mire. No podemos, ¿verdad? Porque son campos reservados. Bien, aquí lo tenemos. Quiero que alguien me regale el análisis de lo que nos pide el ejercicio. ¿Eso es todo el ejercicio? Buscando cuántos. Y creo que en columnas pudiéramos poner Estado Civil, que nos estaba pidiendo también. En columnas. A ver. Creo que en columnas sería. Aquí lo tenemos. Este es todo nuestro ejercicio, miren. Sí, no creo que saldría mejor en... En filas. En filas, ajá. ¿Qué dato sería? Estado Civil. Estado Civil. Permítanme. Ahí lo tenemos. Y creo que solo sería de irse a la tabla original y cambiar ese estado de casada a casado para que solo tengamos dos también. Casado, casado, ¿verdad? Ajá. Actualizar la tabla. ¿A dónde lo actualizamos? Vamos a ver, dígame.
¿Dónde me voy para actualizar? Puede hacer clic derecho, actualizar. Bien. Ahí estamos. ¿Nos hace falta algo? ¿Estamos bien? ¿Cómo analizamos nuestra tabla? Dice que el enunciado nos pide cuántos de ellos y ellas han generado más comisiones. Entonces, necesitamos una suma de valores que nos cuente, ¿verdad? No que sume, sino que cuente. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense de que nos están pidiendo algunas características de este ejercicio. Y de segura, no todas las vamos a presentar en una estructura, ¿verdad? Tenemos que cambiar la estructura de la tabla dinámica según lo que nosotros vayamos necesitando. ¿Estamos? Okay. Porque inclusive el licenciado también se puede copiar toda la, seleccionar toda la, esta tabla y copiarla abajo y abajo pues poner otro tipo de criterio, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo que usted me dice. Bueno, aquí lo tenemos. Fíjense aquí lo que hago. Observen. ¿De acuerdo? Acuérdense que la zona de la tabla, podemos hacerlo aparte como una tabla adicional, como dice Jaime, ¿verdad? Como una tabla adicional, pero tenemos una única tabla dinámica. En esta tabla, si ustedes observan, puedo analizar si tengo fórmulas. ¿Ya? Mientras que la tabla que corresponde a nuestra tabla dinámica, la tenemos ahí. Vaya, díganme ustedes, para ir verificando si llevamos bien con los datos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué vamos a sacar primero? Por ejemplo, licenciado, esa, como no, creo que no seleccionó la sucursal, desde la sucursal hacia abajo no le copió como quedó otra tabla. Excelente, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Vale, aquí la tenemos. Observen en esta tabla lo que hacemos. Y aquí tenemos otra tabla. Ahí se pueden cambiar otros criterios, allá abajo, por ejemplo. Vale, miren este informe que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer en este informe? ¿Y qué vamos a hacer en este informe? Como decía Jaime, según lo que nos van pidiendo, ¿verdad, Jaime? Silencio. Vale, dígame entonces. ¿Qué vamos a analizar en la primera? Dígame, ¿qué vamos a analizar en la primera? Ajá. Ya nos seguimos. ¿Qué vamos a analizar en la primera? Creo que nos haría falta agregar los nombres a filas. Vale, vamos a agregar las filas. Fíjense bien. Fíjense bien lo que tenemos aquí. Tenemos nombre. Lo que sucede allí, licenciado, es que cuando le agregamos los nombres, la primera tabla va a llegar hasta más de la 19, desde la 16, donde comienza la segunda, ¿verdad? Entonces, por eso no permite. Vale, fíjense bien lo que dice Jaime. Vale, aquí. Vamos a ver acá.
Vaya, ahora vamos a trabajar la otra tabla. Digamos, vamos acá. Vaya. Terminamos una tabla, ¿verdad? Ahora tenemos esta tabla. Si yo hago algún cambio de esta tabla, veamos acá. Tenemos columnas. Miren. Quito columnas. Estando en esta tabla. Veamos ahora, nos llevamos la parte de nombres. Vaya, ahora veamos esto acá. Observen. Mover. Sí, en la, ajá. Así es. Tendríamos, solo verifiquen una cosa aquí. Vale, observen. ¿Qué significa eso? Que no puede una tabla afectar a otra, digamos, no puede combinarse, por ejemplo. Así es, vaya, veamos esta, tenemos en esta, miren acá que tenemos sucursal, aquí tenemos sucursales, ¿se fijaron? Miren acá. Aquí tengo estado, nombre, sexo. En esta, sexo, tenemos dos, ¿verdad? Observe. Vaya, tenemos dos tablas ahorita. ¿Qué analizamos en la primera? Según lo que nos piden, ¿qué vamos a analizar? En la primera tenemos el total, ¿verdad? Tenemos femeninos y masculinos. Tenemos quienes, podemos observar quiénes de ellos han obtenido comisiones. Miren. ¿Cuántos de ellos obtuvieron comisiones? ¿De dónde me sale este total y dónde me sale este total? El total que tiene en la columna 4 es del total solo de los femeninos. En la columna 2 es solo de los masculinos. Y en la columna 18 es el total de todos en la tabla. En la columna, ¿qué me dijo el último? Acá. La fila. Sí. Sí. Vale, veamos vista, datos, fórmula. Rastrear precedentes. Vamos aquí un cálculo. Rastrear dependientes. Bien. Necesitamos saber dónde están los totales. La que está activa. Ah, mire, celdas activas. Observe el mensaje, solo voy haciendo esta, que contenga fórmulas. Yo vengo alguna de estas y contenemos fórmulas aquí. Tenemos fórmulas en esta celda. ¿Dónde es que tenemos fórmulas? En la tabla dinámica ahorita ninguna. Tenemos fórmulas en la tabla original. En la tabla original. ¿Ya? En la tabla original nosotros podemos hacer. Y vemos si también en la tabla dinámica lo podemos hacer. Aquí. Vamos en esa tabla. Permítame. Solo estoy moviendo esta parte. Vamos a ver acá y le decimos de dónde vienen estos resultados. Me dice que los resultados vienen, fíjense bien, de sumar las comisiones más los salarios, ¿verdad? Si yo hiciera una sumatoria acá, me estaría marcando toda la columna. Y vemos si tenemos precedentes.
¿Ya? Rastrear dependientes. Ahí estamos. Este análisis lo hacemos solo para verificar si las fórmulas que estamos aplicando están bien. Ahora nos vamos a esta tabla. Díganme, ¿qué entendemos en esta tabla? Vamos a ver un voluntario. ¿Qué análisis podemos hacer de esa tabla? Ahorita tenemos sucursales. Veamos. Ahí tenemos dos sucursales. ¿Se recuerdan el día de ayer que hicimos el consolidado? Hizo la consolidación bien. Verificamos los valores y los teníamos. ¿Qué analizamos de esta tabla? En esa tabla, pues, que de las dos sucursales hay una mujer que es Wanda, no generó comisiones, tuvo una suma de 343 en ventas, ingresos también, y su salario fue de 360. Y de las dos sucursales tenemos a cuatro masculinos que generaron un total de 75.3 en comisiones. Ventas generaron 3.111. Total de ingresos que ellos generaron entre los cuatro de 1.515.3. Y la suma de sus salarios es de 1.440. Así es. Ahora, ¿qué resultado necesitamos que nos refleje en esta tabla? Díganme. ¿Conocemos las comisiones? ¿Conocemos las ventas? ¿Conocemos las personas que no generaron comisiones? ¿Qué más nos hace falta según el ejercicio? Contar, sí, para ver qué hombres y mujeres han hecho más comisiones a lo largo del año. Vaya, entonces modificamos estos campos. Díganme ustedes. Fíjense bien, aquí tenemos dos campos. Aquí tenemos este. Miren cuántos campos llevamos acá. ¿Sí? Me dijeron que íbamos a agregar comisiones, salarios y totales. ¿Qué campo vamos a agregar acá? ¿Hola? ¿Qué campo vamos a agregar en valores? Por lo que me decía Jaime o Fabricio. Dígame. ¿Qué campo? Sería comisiones. Comisiones. Sería comisiones. Vale. Vamos a ver. ¿A dónde lo colocamos? Jaime. Ustedes díganme cómo quieren ver esa tabla. ¿Cuál es el análisis que quieren hacer? Entonces, dejaría que ver en filas, dejaría sexo y quitaría el estado civil. El nombre. Ahí lo tenemos. Luego, veamos. Luego hay que configurar en la configuración del campo de suma de comisiones, ponerle, quitarle no sumar, ¿verdad? O sea, ponerle sumar. Campo. Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Vale. Seleccionamos cuenta. Vale. Ahí los tenemos. O sea que ahí podemos decir que siete mujeres han generado comisiones. Nos y arrastraron. Cinco hombres han generado comisiones. Vaya, vamos a la tabla original. Vaya, vamos a ver cuántos hombres tenemos aquí. Tenemos uno, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quiénes generaron comisiones?
En total, ¿quiénes generaron comisiones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí estamos. ¿Y cómo tenemos acá? ¿Qué les parece este total? ¿Estamos bien con ese análisis? Solo estamos contando acá, por ejemplo, vamos a ver, si utilizamos comisiones, tendríamos que tener comisiones para solo aquellos que generaron en verdad comisiones y que nos cuente únicamente los que nos generaron las comisiones. Vamos a ver acá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pedía alguien? Era la fórmula. Sí. Vale, pero ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Y qué no debemos de seleccionar? ¿Qué vamos a agregar como filtro de los que no nos generaron comisiones? Siempre en la configuración de contar es de meterse. Ahorita, licenciado. Bueno, acá. Sí, configuración de cargo. Y ahora en... En el filtro de comisiones, licenciado, hay que desactivar los que tienen cero, por ejemplo. Entonces lo llevamos aquí, digamos, para fila. Así. No, está bien así en filtro. Yo me refiero a que allá arriba... Bueno. Ahí donde dice todas, hay que quitarle lo que tienen cero. Sí, ajá. Sí, ahí. Por ejemplo, ¿quiénes se irían? Esta no iría. Sí, esa no iría. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. ¿Verdad? Correcto, así es. Entonces tenemos que solamente cuatro mujeres, fíjense bien. Cuatro mujeres generaron comisiones y tres hombres generaron comisiones de siete. Vamos a ver. Fíjense bien, un varón. Vamos a ver. Dos. Tres. ¿Y cuántas mujeres salieron? Cuatro. Una. Dos. Tres, cuatro. Excelente. Ahí estamos. Entonces, ustedes pueden observar que en nuestra tabla dinámica vamos a tener los datos según lo que estamos analizando. Así como decía Jaime, bueno, en la primera puedo ver las ventas, ¿verdad? Puedo ver las comisiones, pero en la segunda necesito ver cuáles son, por ejemplo, el número de personas que generaron comisiones, ¿verdad? Tanto de mujeres como de hombres. Y en el otro extremo podemos ver las sucursales también. ¿Qué podríamos identificar de las sucursales según nuestra hoja matriz? Miren. ¿Qué podemos decir de las sucursales? Imagínense de que en este caso... De estas sucursales que tenemos. ¿Cuántas sucursales tenemos ahí? Vamos a ver cuántas sucursales. ¿Cuántas sucursales tenemos? Algunas se repiten. Si esta sería la última, ¿serían cuántas? Cinco. Cinco, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos saber si el gerente de X sucursal no está produciendo... Entonces tenemos dificultad, ¿verdad? Pero como hemos repetido la sucursal, por ejemplo, la 5 produjo. Esta 3 no, pero este vendedor no. Entonces, para que no tuviéramos dificultad, podríamos enumerarlas, que no sean repetidos los números, e identificar que los nombres de las personas son las cabezas de cada sucursal. No generaron ventas. No se movieron, no hicieron estrategia,
están más apagados que apagados, y entonces podemos ir analizando si son funcionales o no, o son disfuncionales, ¿verdad? Esa es con relación a nuestra tabla según las sucursales. Ahora, la manera en que ustedes hicieron para analizar estos datos, estamos bien. Fíjense que deben de tomar la sugerencia que hizo Jaime. Ok, yo no puedo estar haciendo una hoja por cada análisis, a menos que lo presente, a menos que lo presente. Entonces, lo que puedo hacer es adicionar un análisis por hoja o adiciono mis tres análisis, 4, 5, 6 análisis, dependiendo de lo que yo quiera hacer de mi tabla dinámica. ¿Comprendieron eso? ¿Hola? Sí. Molto capito. Bien, entonces, ¿comprendemos eso, Fabricio? José Torres, ¿cómo estamos, José Torres? ¿Qué me cuenta de esa tabla? Se nos fue Irma, Alexandra. Bueno, si pudieron observar, ahí tenemos los análisis que entre ustedes pudieron organizar, ¿de acuerdo? Digamos que el ejercicio está completado. Alguien dice, al final, ¿cuántas mujeres fueron? ¿Cuántos hombres fueron? ¿Hola? Al final, ¿cuántos fueron? Eran 5 hombres y 7 mujeres al final, para un total de 12. Para 12, excelente, pero ya sabemos de cuánto estamos hablando. Y que solamente tenemos 7 mujeres que produjeron ganancias y 3 hombres que produjeron ganancias. Y después viene lo que es el análisis respectivo, ¿de acuerdo? Estaríamos pendiente justamente con la creación del gráfico dinámico, ¿de acuerdo? Con la creación del gráfico dinámico, ya tenemos esta tabla para que podamos avanzar el día de mañana. Tenemos esta tabla, si quieren volvemos a hacer mañana esta tabla dinámica, o nos vamos directamente a los gráficos dinámicos, ¿verdad? Y trabajamos la parte de la segmentación. ¿Alguien de los que están conectados y que aún no ha participado, podría decirme cuál es el beneficio de generar segmentaciones en gráficos dinámicos? ¿Hola? Nos dejaron el equipo encendido, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que estar pendientes. La verdad es que cuando ustedes están respondiendo y están aportando, eso nos indica que estamos activos, ¿verdad? Que estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Y es importante la participación de cada uno de ustedes también. Bueno, don Fabricio, ¿comprendimos el ejercicio? Ahí está. Bastante bien, bastante bien. Excelente, que me alegre, eso es lo más importante. Irma, dígame, dígame Fabricio, dígame. No, como dirían mis ancestros, molto capito. Ah, bueno. Mire, y acuérdense que no han visto el video anterior de lo que dijo. Tengo pues mucho... Menos mal no lo han visto. Está bien. Irma, estamos bien, comprendemos esto, Irma. Sí, un poco más que ayer. Excelente. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo más. Bueno, si ustedes observan, agregarle un poquito de ingrediente basado en la experiencia de ustedes, el análisis y el hecho de utilizar campos necesarios para los ejercicios, esto cada vez nos va despejando más las expectativas. Vamos comprendiendo mejor los ejercicios, ¿verdad? Porque estamos hablando de datos reales. Y todavía no hemos completado una tabla con todos sus atributos, con todas sus características, validaciones,
lo que son formatos de celdas, ¿de acuerdo? Referencias relativas, referencias absolutas. Todavía nos hace falta eso, pero hemos comprendido hasta este momento. Estaríamos viendo la otra parte el día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Excelente. De acuerdo. Como siempre, pues es un gusto estar con ustedes en estas sesiones. Nos vemos el día de mañana. Pasen muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.